Nadie se mueva, por favor, nadie se mueva. Por favor, salga para afuera. Un sauna que calificó para un respaldo del programa Reactiva Perú fue intervenido por la Policía Especializada de Trata de Personas, debido a que en el local se ejercía el trabajo sexual en pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus. En el local denominado Relax Spa, ubicado en la cuadra 1 del pasaje Tristán del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, se detuvo a 14 personas, entre varones y trabajadoras sexuales, informó el teniente de la policía Renato Delgado Añamuro. Toda la gente levando alcohol, encontramos a la dama de compañía, encontramos a uno haciendo uso de los dedos sexuales, y bueno, que no cumple, ¿no?, con lo que pone el gobierno, ¿no? Tratan sin mascarilla, juntos, más aún que siendo un lugar de estado tan desnudo, hay una mayor propagación, ¿no? Según los agentes, en uno de los ambientes se encontraron a un ciudadano y a una de las trabajadoras. El hombre reconoció que llegó hasta el local en busca de un servicio sexual. En otros ambientes del establecimiento, los efectivos hallaron pésimas condiciones de salubridad, baños sucios, colchones en mal estado, incluso los agentes encontraron un aviso pegado en una de las paredes, con el mensaje: el coronavirus no se propaga a partir de los 60 grados. El sauna a vapor y seco funciona a una temperatura de entre 60 y 80 grados. Las personas detenidas fueron trasladadas hasta la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde son investigados por el delito contra la salud pública y por no acatar las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. Le sigue dando permiso para funcionar a pesar de todas las intervenciones y a pesar de que todas las intervenciones que he visto han sido por proxenetismo. Más aún en el año 2008 he encontrado marihuana y pasta básica. Y claro, a pesar de todo, sigue dando, ¿no? Y eso ya se sospecha de que hay una influencia en los municipios, pienso yo. Sube ahí, amigo. Ahí sube. Sube el carro. Según las estadísticas del comando policial, con esta ya son 3 veces en las que este local ha sido intervenido, contando desde el año 2015.